This is a tutorial on how to cut fruit. Just kidding. You're so lying. Oops. Alright. Es que estaba de antojo. De chamoy, tajín, piña y sandía, chicos. Miren, así se abre la sandía. Cut to the bottom, twist it, and pull it out. Wow. Use it as a decoration. So cool. Ooh. You can put it here, babe. All on the right. Plate. It's not working anymore. Okay, son. Wow, that was easy and fancy. Rápido y furioso. Ready. Bueno, hice una pequeña pausa. Me estaba comiendo un pedazo de sandía, de piña. Está deliciosa. ¿Es red o no? Oh, nice. Es que yo no soy buena para escoger la sandía, chicas, por eso. Estaba. I never cut it this way, but let's see how it works. Yeah. Okay. Es que ahí lo está cortando rápido porque quiere ir a ver la pelea del Canelo. Ay, no. Está cortando la mitad de sandía y la mitad de sandía para comer. Oh, look at that. It does work out. Wow. Fancy. Ni modo, chicas. Alright. There you go. Cut that all the way through. Es que yo soy muy de lucha para pelar la sandía, chicas. Y miren esos brazos. Él tiene más fuerza que yo. It's actually not a bad way to cut it. Mm-hmm. It's not. Look at that. Now you have to eat it. Alright. Wow. You can leave it like that. I can make it in little. Look at that. Mmm. Let me try. Dame. Ay. Okay, gracias. That's actually a good way to cut it. It was easy. Wow. Learn something new every day. I don't recommend rushing with a knife. Que no recomienda que anden corriendo y cortando cosas. Es que él anda corriendo porque no se quiere perder la pelea del Canelo, chicas. Miren, es que acaba de servir la comida. Dice carne asada, arroz, champiñones. Es watermelon, papi. Sandía. Oh, I should have cut it in half. It's okay. It's fine. Bueno, la razón de que hablamos inglés, chicas, no es porque queramos. Les decía que la razón por la que hablamos inglés, chicas, es porque mi esposo es de una isla llamada Guam, territorio de Estados Unidos, y ellos hablan inglés, el idioma inglés, y el idioma de ellos, que es chamorro. Pues yo no sé mucho desenvolverme en inglés, pero ahí hago la lucha, chicas. El amor ganó. Cuando hay amor, no importa el idioma, no importa raza, no importa color, mis amores. Pero miren, no se pueden quejar porque ya le hice su carne asada, su arrocito, champiñones con cebolla, para que vea tranquilo la pelea del Canelo hoy sábado. Canelo y Triple G, right? I don't know. Yeah, his name's Triple G. La verdad no sé. All right. No sé, bebé, no sé. That bebé. Is how you make a watermelon tree. Watermelon tree. Un árbol de sandía, dice. Miren, le quedó bonito. Por eso yo no corto la verdura o la fruta, digo, porque es que yo me tardo muchísimo y entonces se les viene rápido. Water más rápido cuando tiene watermelon. Que ir a ver la pelea. Wow. Y ya el resto pues ya lo voy a hacer yo. I think I would say that half. I don't want to put chamoy in all the food. No. No.
Solo le voy a poner chamoy y tajín como a la mitad. Y voy a guardar lo demás. Es que miren, estaba de antojo porque la otra vez estaba un vendedor de frutas ahí. Le compré un vasito y lo fui a buscar ayer, pero ya no lo encontré ahí de mismo. Entonces, no es que esté embarazada ni nada, pero es que aquí no se le va a antojar esto. Está riquísimo. Wow. Nice. No, no calles. Ok, bye. Gracias. Ya lo utilicé, adiós. Bueno, mi gente bonita, aquí ya piqué la sandía y la piña en cuadritos. Ahora le vamos a agregar chamoy. A ver, yo no sé cómo, la verdad nunca lo he hecho, pero ustedes pónganle al gusto chamoy. Ay, no. De suerte tenía unos limones ahí, aunque están todos secos, pero ahí están los limones. Ay, yo creo que se me pasó la mano, pero no importa. Ahora le vamos a poner tajín. Tajín, tajín. Ay, no. Ustedes échenle, échenle, échenle. Ok. Ahora le vamos a agregar el limón. Oh, sí tenía limón. Limón no jugo. El limón tenía limón. No, mentira. El limón sí tenía jugo. Y le agregamos la otra mitad de limón. Yo creo que no necesita más que eso. Ok, ahora vamos a revolver. Ay, se ve tan rico, chicas. Espero que sepa rico. Bueno, ahora sí ya estoy lista para probarlo. Vamos a agregarle un poquito más de tajín. Mi gente, perdón las fachas, pero es que tuvimos un día súper ocupado. Fuimos de compras para lo de la comida. Cociné una carne asada, preparé la cena. Y la verdad no me ha dado tiempo de nada y se me ocurrió hacer un video, un primer video con mi esposo. Espero que les guste. Y pues ahora él está ahí viendo la pelea del Canelo. Espero que les guste este video. Vamos a probar cómo quedó la fruta. Sin palabras, miren, piña, delicioso, wow. Vamos con otro pedazo de sandía. Qué rico.